MacDill Velis, reconocimiento como proyecto innovador, Smart Pet Tag, otorgado por el programa Innovemos Guate y Pronacon, alrededor del Guatemala Innovation Forum GIF 2018, participación como representante de Guatemala en la sexta cumbre global de gobierno abierto realizada en mayo 2019 en Ottawa, Canadá, participación como representante de Guatemala en la reunión OCDECAF, de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y Caribe, realizada en Cali, Colombia, noviembre 2019. MacDill Velis, consultor en temas informáticos, presenta el tema 9 pilares para la transformación digital en instituciones de gobierno. Les saludo cordialmente y para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes. Y en esta serie de charlas, pues me dieron la oportunidad a mí de abordar el tema de las herramientas digitales que mejoran la transparencia en todo el sistema de gobierno. Y aquí hay mucho que discutir tal vez y quiero que presten atención a varios puntos que a lo largo de la presentación vamos a abordar. Y uno de los puntos más importantes y pilares de todo el ecosistema de gobierno es la capacidad que tenemos que tener para adaptarnos a nuestro entorno. Hoy por hoy, y aún antes de esta situación de pandemia que nos tocó que vivir, todas las instituciones de gobierno funcionábamos de una manera, o centralizada en ciertas operaciones, pero hoy se ha logrado descentralizar y las instituciones fueron conscientes de eso. Y lo bueno es que hubieron personas y un acompañamiento global para entender que era necesario migrar a una versión digital. Hoy por hoy podemos celebrar que muchas instituciones han desarrollado plataformas digitales enfocadas al ciudadano y de verdad se les aplaude. Entonces, parte de eso voy a intentar aterrizarlo en varios puntos. Y una de las cosas más importantes es que toda cosa y en nuestra vida tradicional, en las empresas y en las instituciones de gobierno, debe haber transformación. Y no hay transformación si no hay quien haga quien genere ese impulso. Y otra de las cosas importantes que vienen atadas a la transformación son los procesos de innovación. Y esto lo veremos en uno de los puntos aparte. Pero la transformación y la innovación son pilares para impulsar estos 9 pilares que voy a tratar de desarrollar a través de esta charla. Todo puede hacerse definitivamente de una forma, pero se puede mejorar. Y hoy el Internet, que de verdad, bendito Internet, nos generó una oportunidad de llegar a la población, pero también facilitar a la población hacia las instituciones de gobierno. Si bien es cierto, nuestro entorno digital hoy se habla mucho de redes sociales y casi todas nuestras conversaciones se basan en redes sociales, pero no todo debe quedarse ahí. Hoy las instituciones deben abrirse y generar esas herramientas digitales enfocadas a facilitar al ciudadano tanto transacciones como proveer de información de qué se está haciendo y principalmente cómo se está ejecutando también los impuestos o el presupuesto en sí general de la nación. Una de las cosas que definitivamente podemos tomar y sacarle provecho es eso, que hoy está en cada hogar, está en nuestras manos. Hoy, basado en unas estadísticas que están en StatCounter, habla de que Guatemala tiene arriba del porcentaje del 60% de usuarios digitales en móviles. Se ha reducido el uso de las computadoras para hacer consultas y un porcentaje mínimo del 1 o 1.5% son usuarios de tabletas. Entonces, si bien es cierto, ya sabemos que la población casi vive en su teléfono celular, entonces todas las herramientas digitales que deben ser enfocadas hacia el ciudadano también debe estar pensado hacia ese dispositivo. Para aterrizar el tema de cómo poder desde las instituciones de gobierno enfocar toda una estrategia hacia la ciudadanía, voy a ir abordando 9 pilares de esta transformación. Y es una transformación desde adentro. Y la transformación, definitivamente, como lo voy a tratar de abordar, es una transformación totalmente digital. Y esa transformación, como pilar número 1, debe estar enfocada en una estrategia. Una estrategia bien pensada, desarrollada, una estrategia tomando en cuenta todo lo que se tenga disponible a nivel institucional y de gobierno. Hoy por hoy podemos hablar de estrategias. ¿Cómo ha enfocado el Estado de Guatemala
hacia la ciudadanía. Definitivamente, del 2018 al 2020 se trabajó el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Guatemala. Ustedes pueden visitarlo a través de gobiernoabierto.transparencia.gob.gt y hay un tablero de cumplimiento de esas metas que se trazaron a nivel de gobierno. Se incluyen varios ministerios, se incluyen hitos que de alguna manera van a fortalecer y han fortalecido al Estado de Guatemala en proveer servicios digitales hacia la población. El área digital es uno de los puntos o cohortes que están tomados en cuenta en ese plan. Hay muchos más. Hay enfocados a la vida silvestre, hay de económicos, pero ahorita me voy a enfocar solo al área digital. Dentro del cuarto plan nacional de gobierno abierto, entonces, se toman varios pilares y dentro de ellos el área digital. Y entonces, como este punto número uno de estrategia digital es qué es lo que vamos a hacer, cómo realmente lo vamos a desarrollar y la arquitectura que vamos a usar. Y aquí se define las vías que tenemos que tomar, qué herramientas se tiene a nivel institucional para proveer ese servicio. Uno de los puntos que también está tomado en cuenta y se enfoca a un futuro muy cercano se llama DigiGov, que es una estrategia de gobierno electrónico y esto va a permitir de alguna manera centralizar muchas operaciones. Hay y existe un plan también para generar un catálogo de servicios nacional único, centralizado. Por ejemplo, podría hablar de países, en especial en el área europea, que lograron centralizar varias operaciones. ¿Y esto qué trae de beneficio? Realmente lograron generar clusters o servidores descentralizados que todos se conectan y mantienen la información del ciudadano. Esto ha logrado mejorar de muchísima forma el hecho de que tienen, como en Guatemala tenemos el CUI, que es nuestro código único, en cualquier institución con ese único código yo ya no necesito dar mi información. Ya no necesito dar mi nombre, mi dirección ni nada. Solo con mi CUI debería de tener toda mi historia. Y esto va a facilitar a la población el hecho de que cualquier trámite con solo el CUI, yo ya no necesitaría llenar toda esa información. Solo una vez se levantaría y estaría toda la información conectada a nivel nacional e interinstitucional. Eso sería grandioso y esperamos que a través del quinto plan, que ya se está preparando, están en levantamiento de todas estas requerimientos que a nivel institucional se tiene para formular el quinto plan. Entonces, creo y estoy consciente de que como instituciones deben ser unirse y de alguna manera centralizar la información, pero no necesariamente en un centro de datos único, sino que puede estar en todas las instituciones y de alguna manera, si una necesita más información de la otra, a través del mismo CUI puede ir y consultar a esta institución y traerlo acá. Entonces, de alguna manera, no se estaría vulnerando toda la información de un ciudadano por estar totalmente centralizada, sino que de alguna manera, cada uno de estos nodos poder tener información y cualquiera que la solicite, traer y aterrizarla basado en lo que requiere esa operación. Como punto número dos está los servicios online. En el punto número uno hablaba de esa apertura hacia el ciudadano. Y aquí vale la pena aterrizar en tres temas. La SAT, y ese es un ejemplo maravilloso. Realmente SAT ha sido una de las instituciones que constantemente, me imagino, no tengo conocimiento de, pero me imagino que tiene un departamento enfocado a innovación. Ellos traían una forma de hacer las cosas, sin embargo, tomaron lo que se tiene, que es una puerta abierta utilizando la herramienta de Internet, generaron herramientas enfocadas al ciudadano a facilitar la inscripción, el pago de impuestos. Hoy por hoy podemos celebrar, y yo puedo celebrar porque nos facilitó la vida la factura electrónica en línea. Inicialmente estaba en la plataforma de la SAT, obviamente hay que cumplir todo y una vez la SAT tiene nuestros datos, ya no nos lo pide. Y esa centralización de información es genial. Entonces, hoy por hoy, a través del sistema de la SAT, yo lo puedo hacer en la computadora, pero también ahí viene uno de los puntos importantes de estos nueve pilares que voy a abordar. Ellos tomaron la iniciativa de enfocarse a ver de dónde estaban haciendo la mayor cantidad de consultas y dijeron, no,
El mayor porcentaje de usuarios viene de celulares. Entonces, hoy por hoy celebran, y de verdad yo les felicito a esta institución, porque hoy por hoy tienen una aplicación maravillosa en donde yo puedo llevar el control de las facturas que estoy emitiendo. Si voy a un establecimiento, dentro de esa misma aplicación yo puedo ver en tiempo real, porque está conectado a su servicio. Cuando ellos meten un NIT, va, hace la consulta, devuelve quién es la institución o la empresa que está facturando e inmediatamente hace la transacción. Yo puedo ver en ese celular qué estoy comprando y en tiempo real. Y de alguna manera también me va a facilitar a mí a la hora de hacer mi declaración de impuestos. Entonces, ese es un ejemplo maravilloso de cómo una operación que se venía haciendo atrás se dio la oportunidad. Hicieron un proceso de innovación, invirtieron en tecnología y hoy por hoy la población está haciendo uso perfectamente de esa plataforma, incluyendo vehículos. Incluso el Ministerio de Gobernación también ha hecho hoy una plataforma para antecedentes penales y policíacos. Escrituraciones también pueden traer una información de propiedad. Entonces, creo que ese ejercicio, muchas instituciones hoy debemos de tomarnos y agarrarnos de esos modelos enfocados al ciudadano y ver de alguna manera que a través de estas herramientas poder y lograr centralizar toda la información del ciudadano. En un futuro, que eso sería genial, y yo creo que se está haciendo porque hay iniciativas de gobierno al más alto nivel que se está buscando acompañar a las municipalidades. Las municipalidades anteriormente se habían quedado rezagadas. Todo estaba centralizado en los ministerios y en la municipalidad central en la ciudad. Sin embargo, hoy hay proyectos que están haciendo acompañamiento a las municipalidades y están buscando optimizar los pagos de agua, UCI y boletos de ornato. Hoy tengo conocimiento que hay entre 2 o 3 únicamente municipalidades que pueden vender boletos de ornato en línea. Entonces, se está mermando la capacidad de que el ciudadano pueda hacer pagos, porque muchas veces dicen, voy a ir a hacer colas a tal lugar, tengo que pagar, yo quiero pagar, pero lo primero que se me viene a la cabeza es, voy a ir a hacer una cola de 2 horas. Hoy, esta transformación digital y el querer generar esas plataformas, ahí están, y nos va a facilitar al ciudadano poder integrarnos a ellos. Hoy, hasta un niño, yo creo que en mi caso, yo me confieso, soy de una generación soy una generación híbrida. Nacimos, de aquellos que superamos los 40 años, nacimos con una generación de cassettes, viniles y toda esta cosa análoga. Pero también tuvimos que adaptarnos, y ese es uno de los principios de la transformación. Encontramos que nos facilitaban los dispositivos móviles chiquitos. Hoy ya dejamos todo a un lado de la base análoga y tenemos todo hoy digital. Entonces, la generación de nuestros hijos y la generación que hoy está a punto de graduarse o está estudiando, que son 100% digitales, ya no van a necesitar ni siquiera un manual que hoy algunas instituciones que tienen operaciones digitales están desarrolladas, sino que ya nacieron en esta era digital en donde ya todo es intuitivo. Y esa es una de las cosas también que como instituciones, al momento de generar una aplicación enfocada al ciudadano, se tiene que pensar en que un niño de 5 o 10 años lo va a tomar y va a ser muy fácil digerir el contenido. Debemos pensar en la facilidad que debe tener esa aplicación al ser uso del ciudadano. Dentro de las herramientas que hoy se habla de desarrollo web o desarrollo de aplicaciones, hay un término que está acuñado, que es el UI y el UX. Y esto no es más que pensar en el usuario. El UI es el User Interface. Voy a pensar en cómo se va a mover el usuario en mi aplicación o cómo se va a usar o cómo se va a mover en mi página web. Entonces, si yo puedo generar o lanzar la primera versión, la someto a estadísticas también, que ese es uno de los puntos que vamos a abordar adelante, y yo sé cómo se mueve esa persona en mi entorno. Si esa persona se tarda más de un minuto en encontrar lo que yo quiero brindarle, debo reestructurarme y proveer una visual distinta. Y es donde entra también el User Interface. Entra todo el desarrollo y la experiencia, el UX, cómo el usuario se hace o se involucra en ese entorno
y sin que haya ninguna guía le permita navegar y encontrar la operación que necesita hacer, la información que quiere hacer y en 2 o 3 clics. Ahí está todo el éxito. Y obviamente, con esto termino esta fase, es solo sí, desde el gobierno central y poder llevar estas soluciones a las municipalidades va a facilitar muchísimo. Va a facilitar tanto el acceso de la ciudadanía a estos servicios y también el acceso a la información pública. Hoy hay una ley que obliga a las instituciones también a proveer dentro de sus portales web la información pública de cómo están ejecutando. Y obviamente, si yo quiero ser transparente, y eso es una de las cosas que deben hacer estas herramientas, es ponerlo a la vista del ciudadano. Si yo dejo información pública hasta abajo o en un apartado escondido, definitivamente no me va a servir, ni a mí como institución para dar información, ni a nadie. Realmente esta información va a estar atrás y todo el trabajo que hay detrás de cada unidad operativa, cada unidad administrativa que prepara esta información, de la unidad de información pública, se va a quedar perdida. Entonces, estaríamos desperdiciando el tiempo y los recursos de estas personas. Número 3 es el posicionamiento. Y viene atado a la fase número 2, porque de nada sirve que yo haga todo el trabajo de preparar una plataforma perfectamente bien, tiene todo lo que el ciudadano necesita, pero también no está preparado para que, si yo quiero sacar una licencia de conducir, por ejemplo, tendría que ir a un buscador voy a hablar del buscador más famoso, Google. Bueno, entro a Google, voy a googlear cómo encuentro yo el proceso para hacer mi pasaporte. Pongo, ¿cómo hago mi pasaporte? Pero si mi herramienta o mi sitio web no tiene la metadata que dice proceso para hacer tal pasaporte, proceso para licencia, una palabra clave, licencias Guatemala, cómo tramitar mi licencia. Esas palabras claves que forman la metadata es importante que se tengan y que se contemplen a la hora del desarrollo. Es importante que dentro de los grupos o equipos de desarrollo que sean multidisciplinarios. Deben haber desarrolladores, obviamente, pero también un área de diseño y también la otra parte de es cómo preparar esa información, preparar la metadata para alimentar ese sitio. Entonces, no se vale o no deberíamos de generar herramientas o desarrollar herramientas si no se tiene toda ese backend o esa información para que el ciudadano lo encuentre la primera. Y esas son las partes que debemos de contemplar. Y hoy, que lo hablaba en el punto número 1 del boom de las redes sociales, entonces también estas herramientas deben tener la capacidad de que si copian el link o yo le pongo el link de compartir en redes sociales, tener la capacidad de indexar el título, poner automáticamente la fotita y que al darle clic me lleve a esa operación. No necesariamente debo usar otros recursos para posicionarlo o que el usuario pueda compartir. Hoy, de verdad, en nuestro medio es bien fácil y los medios lo saben. Y por eso han tenido mucho éxito los medios de comunicación. Ellos saben de que si tiran una noticia, ya sea verdadera o falsa o amarillista, le dicen al usuario, mira, aquí está, compartilo de inmediato. Entonces, el usuario solo lee, a veces solo ve el titular y un poquito dice, esto. Inmediatamente presiona el botón y lo hace viral. Entonces, parte de eso tenemos que proveerle al usuario. ¿Por qué? Porque si yo estoy feliz de que tal institución me facilitó la vida, no pasé 5 horas trabajando, no pasé 5 horas para llegar al lugar, no pasé 2 horas haciendo cola y me lo hice en 5 minutos, yo quiero compartirlo y decirle, miren, aquí estoy. Entonces, esas son las cosas que debemos de contemplar para posicionar todas estas herramientas que a nivel de instituciones se puedan estar contemplando. Y sí, solo sí, cualquier aplicación y cualquier desarrollo debe estar pensado en dispositivos móviles. Hay un término acuñado en el área digital que se llama, tiene que ser responsive o responsivo. Y el término responsivo, al que no esté tan familiarizado con el tema, es que tenga la versatilidad de poderse ver vertical,
horizontal, en tableta, en lo que sea, pero no importa dónde se vea, que la información y el contenido tenga la capacidad de adaptarse y que sea digerible, que sea textual. Una de las cosas, aplicando a esto, hay herramientas que pueden estar enfocadas al ciudadano, pero se dan en modo foto. Y la fotografía, si bien es cierto, lleva la información dentro de la fotografía, pero puedes indexar solo la foto con un alt. Sin embargo, ¿qué pasa si dentro de la aplicación no solo incluye la fotografía, sino que la data que está en la fotografía pueda ser textual? Entonces, ¿qué pasa? Logro que los motores de búsqueda puedan indexar esa información, pueda monitorearla, pueda el ciudadano encontrarla de la manera que sea, y máximo, si lleva datos estadísticos. Hay muchas instituciones al nivel de gobierno que generan datos estadísticos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, si hay un plan de alimentación? Entonces llevan 50, estoy hablando números pequeños, 50 canastas navideñas, por ejemplo, si estamos en una época navideña, y se dio beneficio a personas del altiplano, a 50 personas. Si yo llevo esa información a mi plataforma, a mi sitio web, y digo, miren, con eso, y lo pongo en una gráfica, y muy bonita, puedo pasar por el mejor diseñador gráfico y se ve fantástica, pero es una foto, ahí se queda. Sin embargo, si yo esa foto la acompaño con una tabla o la acompaño con un archivo XLS, lo acompaño con un archivo CSV o un archivo, un JSON, que más adelante lo voy a ver, que son buenas prácticas. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad civil o un ente de investigación o cualquier ciudadano que necesita esos datos estadísticos, un estudiante que tal vez está haciendo su tesis de trabajo social de cómo el Estado está enfocado en beneficio de tal comunidad, y ahí está, nosotros le tenemos que dar esa información. ¿Y cómo? Aquí está tu archivo Excel y aquí está tu archivo CSV si no tienes Excel y lo puedes usar con cualquier manera. O JSON, si yo lo voy a incluir dentro de un estudio o un dataset mayor. Entonces, todo eso debe ser pensado desde el análisis de la aplicación, y segundo, cuando ya está, decir, oye, a mí sí me puede servir y puede, como vuelvo a decir, lo puedo poner coqueto, pero definitivamente la data pura es la que va a proveer información al ciudadano y en especial a aquellas instituciones y al estudiante que quiere abordar y quiere ser metódico y quiere ser analítico en cuanto a las acciones que desde el Estado se están haciendo a la población. El pilar número 4, pues nos dice que debemos de digitalizar procesos. Y esto tal vez no lo voy a abordar un poquito más porque ya lo aterricé en el tema de la SAT y algunas instituciones en especial. Vamos a digitalizar los procesos. Si antes nos llevaban 10 pasos hacer una operación, hoy a un clic y lo resuelvo, ahí está. Entonces, ese es uno de los pilares importantes para cualquier desarrollo y cualquier institución que lo tenga presente dentro de su estrategia. Y cuando hablo de estrategia, recuerden el pilar número 1. Sin estrategia, yo no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque no sé a dónde voy. Entonces, dentro de la estrategia, decir, vamos a optimizar o vamos a digitalizar tal proceso, entonces yo tengo claro con qué debo actuar o de dónde debo partir. Y de aquí viene que debemos, por supuesto, tomar y aplicar metodologías ágiles. Y a través de aplicación también de estructura, de trabajo en red y aprovechar la inteligencia colectiva. Aquí tal vez suena muy marciano, pero simplemente es, ¿qué tengo? ¿Cómo debo aprovechar mi red? Y no solo a nivel de mi red tecnológica, de mi red de computadoras o mi red de datos. No, me refiero a mi red de creatividad, a mi red humana. Yo puedo ir y obtener lo mejor aún de cualquier persona que está a mi alrededor. Cada institución tiene múltiples departamentos o direcciones y pueden aportar. ¿Por qué? Porque aquí viene una de las cosas y es un pilar también que, aunque yo quiera desarrollar una aplicación hacia el ciudadano, yo necesito primero ser digital. Si no puedo estar 100% digital, necesito cubrir la base que va a proveer el servicio digital. ¿Por qué?
Si por, en el caso de los pasaportes, si la toma de fotografías siguiera siendo en papel, definitivamente yo no puedo, este departamento debe desaparecer porque sigue siendo papel. Entonces, esto yo digo, forma parte del proceso que quiero digitalizar, lo debo digitalizar. Cada uno de los departamentos que forman parte del entorno o del clúster entero hacia esa aplicación debe estar digitalizado. ¿Y cómo lo vamos a digitalizar? En términos tecnológicos se habla de los ERPs, que son realmente un conjunto de herramientas enfocadas a mejorar esa logística o trabajo de gestión dentro de las instituciones. Hoy por hoy hay muchas instituciones del Estado que ya adoptaron ERPs de gestión, ya tienen su sistema integrado, además del SICOIN, donde se conectan y llevan la contabilidad del Estado, tienen un sistema interno donde llevan controles de cómo ejecutan cada centavo, si tienen un área de inventarios, tienen un área o un programa o una aplicación para el control de almacén, tienen... qué sé yo, si viáticos también. Entonces, toda la institución está digitalizada a través de una herramienta de ERP. Entonces, si yo puedo alimentarme de ese ERP para servir a la población. Entonces, al final, todo es vinculante. Y es ahí donde se reitera este número 4. Digitalizar los procesos. El quinto pilar lo vamos a abordar por aquí un poquitito, porque realmente no soy especialista en ese tema, sin embargo sé que dentro de esta serie de charlas lo pueden abordar de una manera más profunda, que es la ciberseguridad. Aquí hay dos puntos y esto se habla como en forma de broma, ¿verdad? De que hay instituciones que ya han sido hackeadas y otras instituciones que no saben que han sido hackeadas. Y no es necesariamente solo a través de procesos digitales, sino que también hay vulnerabilidades sociales. ¿Por qué? Y eso es importante. Parte de lo que como instituciones sí deberían de tener presente es de fortalecer y acompañar al recurso humano en no abrirse hacia cualquier pregunta. Parte de lo que podrían haber vulnerabilidades es una vulnerabilidad social. ¿Por qué? Se acercan con la secretaria del director técnico de tal área o se acercan con el de servicios generales, por ejemplo, y lo encuentran en una esquina y hola vos, mira que yo te conozco acá y allá, y de alguna manera pueden hacer una pesca, ¿verdad? Hay un término informático puro que es phishing en el área digital, pero también puedo hacer phishing en lo social. Puedo llegar y tirar un par de anzuelos y recoger información. Y con esa información puedo entrar incluso a las instituciones a vulnerar la seguridad. Incluso puedo clonar sistemas de seguridad como tarjetas electrónicas para abrir puertas o lo que sea. Entonces, ese es un tema un poco más profundo que de alguna manera sí cada institución debe tener un plan de contingencia y un constante plan de capacitación para no ser vulnerables ante el hackeo social. Como pilar número 6, se aborda el tema de la infraestructura de IT. Y este es un tema maravilloso y fascinante. ¿Por qué? Porque a través de fortalecer a los equipos de tecnología, se deben fortalecer, pero también se deben adquirir equipos informáticos. Se deben adquirir constantemente tecnología. Entonces, parte de lo que cada institución debe contemplar a inicio de año es decir cuánto, y no necesariamente esperar hasta que el director de tecnología se acerque con nosotros, sino que desde los altos directivos deben decir, voy a separar este presupuesto para tecnología. Y máximo si estamos en un proceso de digitalización. Entonces, al tener bien claro que tenemos que seguir invirtiendo en tecnología, deben invertir en tecnología y ponerlo dentro de su presupuesto. Y una de las cosas importantes es que, cabe mencionarlo, ¿verdad? Y esto es otro chiste de los directores de IT, es que muchas veces las instituciones le dan mucha prioridad a varias cosas. Digamos que adquirir de gasolina porque tiene que operarse, de contratar al mejor financiero porque debe controlarse, de proveer todo lo que cualquier unidad necesita. Pero si tecnología se acerca y le dice, mire, necesitamos
invertir o comprar tal computadora, necesitamos tal servidor, necesitamos contratar este servicio en la nube. Para muchas personas que están en las altas direcciones y no son tan digitales o no están tan familiarizados con términos informáticos, por desconocimiento dicen, no, yo no voy a invertir en tecnología o no entiendo del área de tecnología. Entonces, si su director o su máxima autoridad no le gusta la tecnología o no lo entiende, lo mejor es que contrate a un asesor informático, pero ese asesor informático tiene que tener la capacidad de aterrizarle en palabras o en español puro, si quieren ver así, a los directores la necesidad de invertir en tecnología y también invertir en el mejor equipo humano, porque de nada sirve tener un equipo altamente de la última generación, pero si no hay quien haga la integración a nuestro sistema, quien genere la infraestructura perfecta para que ese appliance, ese equipo, esa red realmente funcione. Y lo otro es, muchas veces dicen, son 5 o 6 personas en el departamento de IT. Dicen, pero es mucho, son muchos. Sí, pero entonces, ¿hasta dónde? Deben de separar, si son 3 de soporte técnico, que sean esos 3. Pero si hay un área de desarrollo, por favor, inviertan en desarrolladores. Y que sepan, hay un término también otra vez, y voy a sonar muy geek, pero el full stack developer. El full stack tiene que conocer tanto de infraestructura, tiene que conocer de servidores y también sabe programar. Y no solo se casó con un lenguaje de programación. Y ese es uno de los errores y problemas que a nivel de Estado se da. Que si yo sé trabajar en tal tecnología, por ejemplo, voy a hablar de Laravel. Yo soy un Master of Science en Laravel y me dedico solo a Laravel. Pero si dentro de la institución soy el único, esa institución está en problemas. ¿Por qué? Porque depende tanto de mí que no hay forma de que nadie se sume a hacer alguna adaptación, alguna necesidad que requiera esta aplicación. Si no existe nadie más dentro de este entorno de desarrollo, entonces estamos mal. Y dentro de un full stack, definitivamente, podría manejar más herramientas. Y lo más importante también es, a la hora de planificar estas herramientas, definir qué tecnología se va a usar y si hay en Guatemala profesionales que se sumen a esto. Porque si yo voy a tomar un lenguaje de programación que hayan 10 personas en toda Guatemala, entonces me estoy limitando y me estoy casi sacrificando como institución porque no tengo de dónde partir. Sin embargo, debo evaluar cuál es el mercado de profesionales, en qué tecnología, y yo voy a poder hacer uso de ese elemento humano. Entonces, el incremento de esas funcionalidades y capacidades informáticas nos van a fortalecer. Y definitivamente, como una anécdota, la semana pasada tuve la oportunidad de visitar una institución y hacer una prueba de un proceso. Y este operativo que estaba allí, es importante dentro de la gestión que requiere, ¿no? Es un servicio enfocado a la población. Sin embargo, cuando yo me siento, me doy cuenta de que al teclear, alguna tecla estaba muy dura, tenía que hacer mucho, agarré el mouse y el mouse yo lo quería mover para este lado y se iba parado el otro. Entonces, si como institución no le dotamos de las herramientas que necesita el operario y él está haciendo un servicio a la población, entonces estamos mal. Dentro de las instituciones debemos de evaluar cada 6 meses o cada 4 meses esos equipos. ¿Por qué? Porque ellos son pilares. Al final, si bien es cierto, la institución puede decir, estamos brindando un servicio a la población y el director o el ministro puede decir, sí, y él poderse, con todo respeto también, decir, la bandera es mía o es de esta institución, pero al final quien está haciendo el trabajo es el operario, el que está ahí en la ventanilla o en el data center ingresando esa información. Pero ese teclado y ese mouse no sirve. Entonces, mi gestión desde aquí o la gestión del departamento de IT no está siendo bien o enfocada hacia el cliente interno. Porque si nuestras aplicaciones o nuestra gestión como instituciones está enfocada al ciudadano, mi gestión desde la CIA donde estoy es de proveerle a la gente que trabaja acá conmigo, a mi equipo, a mi cliente interno, para que éste haga bien su trabajo y la población se beneficie de esto. Entonces, el departamento IT, la infraestructura, el personal
Es un pilar. Y de verdad, si ustedes evalúan hoy por hoy las instituciones, aún este momento que estoy aquí detrás de esto, hay un informático detrás, hay un proceso de transmisión, hay un operador de cámara, hay un director de piso, hay quien ilumina acá. Y esto es tecnología. Entonces, se debe invertir en eso. Se debe contemplar a los profesionales que desarrollan el trabajo detrás y fortalecerlo si es débil. Entonces, con la aplicación de la infraestructura tecnológica, debe ser también segura, número dos, escalable y, por supuesto, inteligente. El pilar número 7 aborda la apertura de datos, y cuando se refiere a datos es a datos abiertos. Hoy por hoy, Guatemala cuenta con una política nacional de datos abiertos, que es el Acuerdo Gubernativo 199-2018, en donde a las instituciones les obliga a ser accesible para todos desde cualquier lugar y a cualquier hora. Y esto podría llegar a ser confuso de alguna manera. Hoy lo que ya tienen las instituciones claras, muy claro, es la información pública. Todo lo que la ley de información pública les obliga. Pero no con el hecho de tener y publicar la información pública, están brindando datos abiertos. Hoy, obviamente, atado al PDF que cualquier institución puede poner, incluyen el documento de Word o el Excel, porque están abriendo el archivo. Están diciendo, aquí está mi documento final, pero también aquí está para que usted pueda copiar y pegar. Sin embargo, cuando hablamos de datos abiertos, si recuerdan, anteriormente hablaba de cómo una institución puede brindar datos puros, a cuántas personas estoy beneficiando, en qué población. Al final, es un estilo, algo así como, si recuerdan, cuando estamos en temporada de elecciones, ¿verdad? Podemos ver datos puros. ¿Cómo crece la barra de votaciones en un departamento, en un municipio? ¿Qué candidato? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han votado por él? Entonces, ese es un dataset. Realmente son datos que, como lo decía anteriormente, sirve también para el estudiante, para los centros de investigación y no necesariamente solo nacionales. Hoy por hoy, este acuerdo gubernativo de datos abiertos logró centralizar. Y ustedes pueden ingresar a datos.gov.gt y hay datos estadísticos o datos, no necesariamente van a ver ustedes gráficas, pero van a ver un lienzo de datos estadísticos que muchas instituciones se están sumando. Este año el Ministerio de Gobernación impulsó y casi está obligando a las instituciones a que se sumen a esta iniciativa. Y lo que hace es que si como institución, en el caso, por ejemplo, del MIDES, que constantemente tienen programas enfocados con enfoque social, entonces todos los meses ellos generan datos. ¿A qué poblaciones llegó? ¿A cuántos niños? ¿Qué nivel de desnutrición ha minimizado en ciertas áreas poblacionales? Esos son datos y son de interés nacional e internacional. He ahí este pilar importante que debe tener contemplado todas las instituciones hoy y de aquí para adelante. El pilar número 8 es fascinante. Creo que debe ser contemplado en cualquier proceso de digitalización y en especial cuando estamos desarrollando herramientas de gestión de gobierno hacia la población y de transparencia. ¿Por qué lo digo? Porque este se llama analítica de datos y realmente es de tomar y estudiar lo que los valores de la web o desde nuestra aplicación nos devuelve. ¿Qué podemos hacer uso? Ya sea si tenemos una herramienta de pago o utilizar Google Analytics, si estamos evaluando nuestra página web. Entonces, a través de un sistema de análisis, yo puedo saber cuáles son mis horas pico en donde los visitantes llegan, el usuario o el ciudadano como tal. ¿Cuál de mis herramientas que estoy ofreciendo a la población es la que más consultan? El rango de edades de las personas que me visitan, de dónde se conectan, de qué municipios están consultando. Y esa data definitivamente me va a servir a mí para fortalecer mi herramienta. Si yo quiero impulsar, por ejemplo, el registro de pasaporte, entonces, y no están llegando, si la huella o el mapa de calor no me dice que al 2 o el tercer clic no lo encuentra, entonces tengo que reformular mi herramienta. Debo decir, bueno, no me funciona de esta manera,
llamar a los profesionales que se tengan a la mano y decir, miren, no funciona, probemos de esta manera, se pide al área de desarrollo, se implementa y se prueba. Este sistema de prueba y error debe ser parte del ADN de las instituciones que están enfocadas a digitalizar sus procesos. ¿Por qué? Si no se prueba, y nosotros decimos, bueno, ya hice la herramienta, la entregué y ahí está, señores, no va a servir de nada. Realmente debemos entregar, testear y decir, ok, ¿funcionó? Sí. Ok, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos y queremos mejorar para este proceso? Entonces, evaluamos nuestro entorno local y si aterrizamos al uso de los ERP locales, también decir, mira, te facilitó el trabajo que venías haciendo, te mejoró el acceso a la información. Sé que hay instituciones también que hoy, por ejemplo, el manejo de la caja chica no está dentro de un ERP y entonces lo llevan en un Excel. Pero ¿qué pasa? El Excel está localizado en la única persona que lleva esa caja chica. O si están atados a un servicio cloud, pues está atado a una cuenta que solo este usuario tiene. Entonces, si el directivo quiere saber de algo, de la caja chica, cómo se está o cuánto tengo disponible, si tengo que hacer una operación o un gasto de inmediato y no está este dato acá, entonces estamos restando agilidad o celeridad a nuestro proceso, porque todos nuestros registros están en un Excel. No estoy diciendo que el Excel sea malo cuando no se tiene, pero como instituciones tenemos que ya cambiar el chip y decir, no podemos seguir en el Excel. Tenemos que integrar la operación a que Caja Chica sea también visible para el área de auditoría, visible para la Secretaría General, visible para el ministro, visible para esto, obviamente con niveles o roles de permisos, ¿verdad? Porque obviamente el que está aquí tiene todos los permisos de operación, pero este puede tener solo consultas. Y yo voy a definir quiénes pueden consultar y quiénes pueden operar. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la analítica de datos. ¿Cómo está siendo gestionado desde acá y cómo la parte administrativa está consumiendo la información? Evaluar los contenidos, volviendo a la página, si tenemos un portal o una página web o nuestra herramienta. Entonces, vamos a evaluar los contenidos que más buscan y según lo que nosotros encontremos, tenemos que adaptarlo basado en estos indicadores. Y obviamente, tenemos el consumo de nuestro ciudadano, entonces debemos decir, ok, esto es lo que más consumen, yo le doy esto aquí para que me viralice y que él mismo se encargue de decirle a todo mundo que yo como institución, que yo como Estado, le estoy brindando esta solución. Y para terminar, y con broche de oro, y de verdad con esta me despido, como dice la canción, agradeciendo el tiempo que compartieron a través de este seminario, el pilar número 9, es el talento digital. ¿Y qué podemos definir como talento? Obviamente la tecnología va a ser un catalizador para acelerar los cambios, pero es solo el medio. Sin embargo, el factor humano siempre está detrás y eso es importante. Si usted puede como institución invertir en mega data center con lo mejor que tiene, pero no tiene al personal adecuado, puede tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces va a tener un Ferrari para correrlo en una calle empedrada. Y entonces no hace match, pues, porque estamos como instituciones y como Estado enfocado a servir a la población. Invertí millones en tecnología, pero la tecnología, lo único que tengo acá como personal, le puede sacar el provecho del 1% a esto. Entonces, no pueden estar dispares. Si yo tengo aquí una maquinaria Caterpillar que mueve 100 toneladas, tengo que tener al profesional que sabe manejar esa maquinaria para mover esas 100 toneladas. Y obviamente eso lo que va a generar son competencias, un desarrollo de competencias digitales. Vamos a promover, podemos, y si las instituciones, antes de entrar a esta transformación digital, decir, no podemos o no encontramos a un profesional de este tema acá, entonces poder con el personal que tienen mandarlo y capacitarlo
y traerlo, obviamente, y asegurar de que ese capital humano se quede por lo menos unos 5 o 10 años dentro de la institución. Porque muchas veces, no necesariamente siempre, pero al haber un cambio administrativo, dice, bueno, se va aquí, se va allá, por X o Y razón. Pero los pilares en el área tecnológica y si la institución invirtió en capacitar a esta persona, por favor, no los muevan, porque parte de la gestión medular digital que ya tienen a nivel institucional está en el departamento de IT, mejor fortalezcanlo. Si hay alguien que le está ayudando a él, que sea el segundo, mande y capacite a este o traiga de otro lado. Pero ese constante proceso de capacitación debe ser parte de, y dentro de ese proceso de capacitación, a la par, tiene que haber un departamento de innovación. No puede haber una transformación sin innovación. La innovación, ¿qué nos dice? Miren, señores, si se hace un pan de este modo, entonces el área de innovación va a ver y dice, ok, se hace en 10 pasos. Ok, implementemos un proceso que lo hagamos en 3 o en 4. Obviamente, va a ser el mismo pan, pero va a mejorar los tiempos de respuesta y también va a mejorar la calidad del pan. Entonces, esa sección, esa área de innovación debe ser fortalecida por siempre. Y obviamente, al tener esa área de innovación, van a promover una cultura, pero ya se va a volver cultura de innovación. Entonces, cualquiera dentro del equipo de IT, si quieren centralizarlo ahí o separarlo de ahí, puede estar en cada unidad, tanto en el área financiera, contable, administrativa, recursos humanos, puede acercarse a cada una de estas unidades y evaluar los procesos y decir, bueno, hoy se está haciendo de esta manera, lo vamos a hacer de esta otra. Y de esos centros de innovación salen maravillosas herramientas ERP enfocadas a gestionar toda la operación de gobierno desde adentro. Y si estamos fortalecidos desde adentro, señores, vamos hacia afuera y la población lo va a agradecer. Y de alguna manera al Estado le cuesta mucho empatizar con la población. Hoy por hoy siempre están preguntando qué están haciendo con mis impuestos, cómo me los están devolviendo. Señores, hay países que entendieron y han entendido el modelo informático el modelo de transformar el Estado al área digital y la población dice, ok, tal vez pasa esto y lo otro, pero me ha facilitado la vida totalmente. Toda mi gestión, desde inscribir a mi hijo, desde sacar una patente, no sé qué, lo hago en línea. Ese es, en un mundo ideal, eso esperaría que Guatemala lograra, y yo sé que lo va a lograr. Hay completas instituciones, hay iniciativas grandes, mesas de trabajo a nivel de gestión de gobierno digital que están haciendo e impulsando una agenda digital para el país de Guatemala. Y con todas estas iniciativas que se están dando, realmente vamos a lograr que Guatemala sea transformada en un país y en una potencia, ¿por qué no decirla a nivel digital? Transformada, totalmente enfocada al ciudadano. Muchísimas gracias. Semana de las Telecomunicaciones en Guatemala, un encuentro con expertos nacionales e internacionales en transformación digital, que analizarán mecanismos para facilitar este proceso en tiempos de pandemia, así como herramientas del emprendedor, industria 4.0, innovación y mucho más. No te pierdas las actividades de conmemoración mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, que se realizarán del 17 al 21 de mayo por las redes sociales del gobierno, un evento de gobierno de Guatemala y la Superintendencia de Telecomunicaciones.